momento. Mientras me estás viendo, las partículas de luz están rebotando contra un objeto en el espacio y están chocando contra el receptor que se encuentra en la punta de tus córneas. Así, tus sentidos absorben y filtran toda la información que viene del exterior y la mandan por una señal a tu cerebro, que la ordena y la organiza de tal forma que la integra a un mapa de la realidad que usa para que tu parte consciente pueda interpretar y comprender lo que está pasando y así formular con claridad una respuesta para todo lo que está pasando. Por otro lado, todos los límites de tu cuerpo están diseñados para mandar señales eléctricas a tu cerebro y para que éste, a través de estas señales, pueda moverlas, pueda simplemente dictarles que sigan tu voluntad. Claro, todo esto dentro de los límites de tu cuerpo. Ahora, cuando tú llegaste a este mundo, tenías un potencial ilimitado. Tu mente era como un libro en blanco, como una computadora sin sistema operativo. Con el tiempo fueron instalándote diferentes programaciones que ayudaron a que te volvieras funcional y útil en esta sociedad. Te fueron diciendo, estas son las leyes. Te fueron diciendo, estos son los límites. Y poco a poco, lo que para ti era un mundo sin límites fue volviéndose más cuadrado y más pequeño. Ahora, esto es muy bueno porque te volvió útil para la sociedad, pero no es tan bueno porque te volvió inútil para ti mismo. Tu cerebro realmente tiene un potencial ilimitado. Si te das cuenta de que antes de que te instalaran un lenguaje o un idioma, que irónicamente viene del alfabeto que los egipcios le enseñaban a sus esclavos, solo digo, empezaron a usar este mismo lenguaje para programarte y enseñarte cómo comportarte y cómo funcionar en el mundo. Ahora, tu mente en sí no tiene miedos, tu mente en sí no tiene más que una parte muy instintiva que te invita a sobrevivir, pero todos los límites de la sociedad te van encapsulando. El día de hoy yo simplemente quiero que medites y te des cuenta que quizás inclusivemente tu identidad está limitada por todo lo que te rodea y que te des cuenta que potencialmente tu mente es ilimitada y que simplemente si tu mente puede soñarlo, tu cuerpo puede crearlo.